Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Favini. Luto en México, todo el país lamenta su fallecimiento y gobierno nacional llora esta pérdida. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. López Obrador resaltó la importancia de Bayeres González, estamos hablando de la pérdida de uno de los empresarios más importantes de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de Alberto Bayeres González, uno de los hombres más ricos del país. Desde Tlaxcala, en donde realizó su conferencia mañanera, el mandatario federal expresó su pésame por la muerte del empresario, a quien dijo, conocía desde hace más de 20 años. Quiero expresar mi más profundo pésame por el fallecimiento de Alberto Bayeres González, un empresario mexicano. El día de ayer por la noche nos comunicamos con sus familiares, con su hijo Alejandro. Les enviamos a todos ellos nuestros abrazos, a María Teresa Juan, a Tere su esposa de don Alberto, a todos sus familiares. Conocí a don Alberto Bayeres desde hace más de 20 años, desde que me desempeñé como jefe de gobierno, siempre platicábamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del país, no siempre coincidíamos, pero durante todo el tiempo mantuvimos una relación de respeto. Resaltó que el empresario le confesó que entregaría sus empresas a su hijo Alejandro e incluso que convivió en su casa hace poco tiempo. López Obrador resaltó la importancia de Bayeres González, estamos hablando de la pérdida de uno de los más importantes empresarios de México. Esto lo quería dejar de manifiesto y vamos a mantener siempre el apoyo a las empresas mexicanas, desde luego no podemos cerrarnos, tenemos que recibir inversiones extranjeras. Cabe recordar que Alberto Bayeres González falleció a los 90 años de edad. Logró consolidar una fortuna valuada en $10,000 americanos 480 millones, según la última actualización de la clasificación anual de multimillonarios mexicanos realizada por Forbes. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.